Realmente es lamentable y una cuestión muy, muy negativa para todos los chacareros que el día de conmemorar y festejar el nuevo aniversario de nuestra fundación, que pase por alto, es vergonzoso. Vergonzoso, bueno, habla a lo que es la gestión del Centeno es una gestión que no tiene identidad chacarera, es una gestión que está alejada de la realidad de Valle Viejo. Bueno, ya la gente va a expresarse en las urnas, pero a mí me duele, lamento y espero que nunca más vaya a ocurrir una cuestión como esta. Pero no solamente fue el tema de la conmemoración de nuestro aniversario, sino de algo tan sentido y tan propio que es de los chacareros, y así hacer un nuevo reconocimiento a nuestros aborígenes, así que haciendo coincidir la fecha de nuestra fundación con lo del indio americano. Realmente también es lamentable, es un desprecio a las culturas ancestrales, a nuestra cultura originaria. Ingeniero, usted ya con varios periodos como intendente, ¿qué es lo que le expresa hoy el vecino, que seguramente lo ve, lo cruza, el militante radical con respecto a lo que es la gestión de Susana Centeno? Yo creo que el chacarero ya tiene definido, como pasó también, como nos pasó a nosotros, ya hay una definición por un arrastre nacional, bueno, que no nos acompañó acá, es lo mismo, bueno, y la provincia que realmente para mí no es una gestión para nada positiva, y eso va a repercutir muchísimo en una gestión allá en Valle Viejo actual, que no tiene gestión, entre comillas, porque todo lo poquito que se hizo, y que se hizo mal, lo hizo el gobierno de la provincia y sobrefacturado. Han tenido un plenario, ustedes con su línea, Almira, ¿qué es lo que le ha expresado el afiliado, el militante radical? Sí, anoche fue un plenario importante, mucha gente, bueno, se definió, si preguntaban primero la intención mía era volver a ser candidato, le dije que sí, en la medida que haya acompañamiento, en la medida que seamos útiles y que tengamos posibilidades de ganar, y lo tomamos como una alternativa válida, así que eso se va a llevar a como propuesta a los otros sectores, y bueno, veremos qué es lo que pasa, pero sí quedó en claro de que por parte mía y parte de toda la dirigencia estaba presente allí, de que estamos dispuestos a volver a jugar. ¿Personalmente hay un deseo de volver a estar al frente del departamento? Es una pasión que uno tiene, además una vocación de servicio mía de toda una vida y dedicado a eso, digamos, podía interesarme a otros cargos, pero yo creo que Valle Viejo necesita de una gestión que le devuelva la identidad, que le devuelva el trabajo, le devuelva fundamentalmente el buen trato con la gente y el respeto hacia todos los vecinos de Valle Viejo. Hace poco han asumido las nuevas autoridades en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ve el armado que se viene dando a nivel local de la Unión Cívica Radical primero y después Juntos por el Cambio, por supuesto? Sí, en primer lugar, yo voy a empezar al revés. Yo creo que en Catamarca hace falta un gran frente, lo vengo diciendo hace más de un año y medio, catamarqueño a la catamarqueña, con un nombre distinto a Cambiemos, donde la columna vertebral de ese movimiento sea la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tuvimos nosotros nuestra interna, hemos elegido nuestras autoridades y bueno, ya se asumió, se está, y yo creo que lo que se planteó a través de la presidencia de Marchioli es de que hay que dialogar primero y después veamos si no hay acuerdo, bueno, vamos a unos pasos con los candidatos que consideran que deben ser, porque no hay que prohibirle a nadie. Surgen muchos nombres a nivel nacional que tienen que ver con el PRO, pero ¿usted es de los que piensa que el candidato a nivel nacional tiene que ser alguien de la Unión Cívica Radical? Yo creo que tenemos dos grandes candidatos, que es Manes y Gerardo Morales. Si ellos se van a presentar, estaremos allí, si no, veremos. Nosotros, yo creo que también, de la otra parte también hay candidatos buenos, pero nosotros consideramos que por el valor que le damos a nuestro partido, por el sentimiento que uno tiene y por lo que significa la Unión Cívica Radical para nuestro país, ha puesto primeramente y primariamente a un candidato radical.